Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como pueden ver, hoy no tenemos el típico motovlog encima de la moto y la verdad es que estoy un poco frío en cuanto a grabar vídeos porque hace entre 1 y 3 meses que no grabo nada para este canal, así que la verdad es que estoy un poco oxidado en esto de los motovlogs. Pero bueno, he decidido retomar el canal después de este tiempo. La verdad es que estaba un poco desanimado porque el canal crece muy lento, no hay prácticamente nada de apoyo y estaba un poco desanimado por esa parte, y además de eso pues he tenido bastante trabajo. Entonces, si no tienes ganas y encima no tienes tiempo, es bastante complicado sacar adelante un proyecto. Pero bueno, he decidido retomarlo con muchísimas ganas. Tengo pensadas muchísimas cosas para hacer y una de ellas es precisamente por lo que estamos aquí. Hay muchas personas que me han preguntado sobre la moto, sobre mi KTM 890 Adventure R de 2022. Hay personas que incluso, según mi recomendación, ya se la han comprado. Hay 3 personas que se han comprado la moto y bueno, me he dado cuenta de que realmente no tengo ningún review, porque siempre he estado un poco en contra de hacer el típico review, y me ha parecido curioso que tanta gente me pregunte habiendo tantos vídeos de ese estilo en internet. Pero bueno, supongo que hay personas que te transmiten más confianza y otras que te transmiten menos. Yo siempre les he contado todo a ustedes y creo que bueno, las personas que me preguntan serán también porque quieren saber mi opinión independientemente de mi maravilloso pelo. En fin, que no me voy a enrollar mucho más y les voy a hablar un poco sobre mi 890 Adventure R. Y creo que voy a centrarme muchísimo en por qué es tan buena moto, en por qué elegir esta antes que otras motos trail de su segmento, y sobre todo en por qué la elegí yo. Y tiene mucho que ver con que soy muy bajito, mido 1,64 y creo que es la moto perfecta para todas las personas que tengan una estatura muy baja. Bueno, lo primero que voy a hacer en realidad es quitarme las chaquetas, que tengo muchísimo calor, aunque aquí hay creo que sobre unos 11 o 12 grados por ahí. Estamos en una cuenca y no hace mucho viento, y entonces esta chaqueta, que es de 4 estaciones, pues da muchísimo calor. Está muy chula, es la mejor chaqueta que he tenido, me la regalaron por Reyes este año y tenía muchísimas ganas de estrenarla, la verdad. Y normalmente cuando vengo aquí me tengo que ir corriendo por el frío, y ahora mismo tengo muchísimo calor, así que me quito la chaqueta y hablamos sobre la moto. Bueno, al final no me la quité porque justo dije lo del viento y se levantó el viento, y como estoy un poco sudado, pues no quiero enfermarme. Bueno, seguramente si estás buscando información sobre esta moto, ya sabes qué moto es, pero bueno, esta es mi 890 Adventure R, el modelo 2021-2022. Tengo ya un añito y creo que hoy es 15 de enero, un año y 15 días con esta moto, y la verdad es que ni una sola vez me he arrepentido. Para mí es la mejor moto de este estilo, por supuesto, de estilo trail, que existe. Sinceramente me parece una maravilla. Y como pueden ver, para los que son un poco más desconocidos, la moto parece muchísimo a una moto de enduro o una moto de cross. Eso fue precisamente lo que me llamó la atención. Pero esto no solamente es estética, también es funcional. Esa forma que tiene la moto es lo que hace que sea tan increíble. Para empezar, en la mayoría de las motos que tienen guardabarros delanteros, así como este de pico de pato, suele ser un plástico mucho más duro, menos maleable, menos blando como este, y ese plástico pues se suele romper en cualquier caída o cualquier tontería. Yo tuve una caída fuerte y como ven, esto es pues es de plástico de este tipo, no sé, es muy maleable, te puedes caer y no hay ningún problema, no se parte tan fácilmente. Después, las suspensiones son una maravilla, son una locura. Son WP Explorer, ¿vale? Y son de las mejores suspensiones que hay en el mercado. Seguramente habrán superiores, ¿no? Pero están entre las mejores. Y yo las tengo un poco reducidas porque, como les digo, mido 1,64 y tuve que pagar un kit que me reduce un poco lo que es el recorrido de la suspensión. Y si se fijan, la moto está bastante pegada al suelo. Hay espacio de sobra, nunca he tenido ningún problema, pero está mucho más pegada al suelo. Otra de las cosas que tiene esta moto, que es derivado de las motos de raid o las motos del Dakar, es que tiene el depósito aquí abajo, ¿vale?
tiene uno por cada lado, o sea, es un solo depósito, pero que se comunica con uno solo, pero que está uno por cada lado. Y si se fijan, aquí arriba no hay nada, ¿vale? El centro de gravedad está muy abajo, aquí estaría la batería y nada más. Por aquí iría el depósito hacia abajo. El depósito hace de protección, es un material súper duro que es prácticamente irrompible y además te baja muchísimo el centro de gravedad. Entre que tenemos el depósito aquí y tenemos el motor aquí, pues el centro está muy bajo. Entonces esto hace que si la moto se viene hacia el lado, pues es muy fácil subirla. Además es muy muy difícil que la moto se caiga de lado. La verdad es que es increíble. Y otra cosa que hace también es que sea muy fácil moverla. Así cuando está apagada, en parado, puedes moverla hacia adelante, hacia atrás y es muy ligera. Vale, ¿qué más cositas? Los faros en esta moto son increíbles, la luz alumbra tanto de noche que la verdad es que muchas veces he tenido encontronazos con algunos conductores que son un poco retrasados y me pegan frenazos pensando que tengo la larga puesta o se ponen a insultarme. Pero bueno, es que la moto tiene una luz increíble. Aparte de eso, yo le puse estos de aquí, que son una mierda, son chinos, pero alumbran bastante. Y le hice este soporte porque no me llega el que me compré, así que hasta que me llegue tengo ese soporte puesto por ahí. Después, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, como ven, todo mi equipamiento es de Long Rider. Les dejo por aquí debajo un link en la descripción por si quieren ir a verlo todo. Y tenemos además un par de vídeos con la tienda, bueno, con dos tipos de tienda diferentes, todo el equipamiento, explicándolo todo, para que vean por qué, aparte de ser la mejor moto del mercado, esta marca, Long Rider, es la mejor marca de alforjas y maletas y equipamiento de aventura del mercado. Vale, esta moto viene con 105 caballos, tengo el escape de serie, lo que sí hice fue cambiarle lo que es el catalizador, se lo sustituí y le puse esto que ya viene prefabricado, esa curva de ahí. La moto hace un poquito más de ruido, pero no molesta tanto. No es necesario hacerle ningún remapeo ni nada. La moto va súper bien y no da ningún problema. Pero bueno, no me gasté tanto dinero en un escape y además no me vuelve loco el ruido de un escape. Otra cosita que le he hecho yo a la moto ha sido sustituir la tapa esta de aquí, así es más fácil cuando estamos en barro y esas cosas, pues hacerle la limpieza, aunque se oye mucho más el ruido de la cadena y eso, pero bueno, es algo que con el tiempo ni te das cuenta. Por otro lado tenemos también por aquí, también de Long Rider, estas estriberas que están muy chulas porque se arquean hacia abajo, hacia los lados, y puedes regularle la dureza según tu peso y según lo que quieras hacer. La verdad es que agarra muchísimo, son muy bonitas y también tenemos un vídeo sobre ellas. Seguimos con las cosas de la moto. En este caso, como pueden ver, las pantallas de la 2023 son más modernas, están muchísimo más chulas, la verdad. Ya son pantallas mucho más con más tecnología, pero bueno, en este caso ven que tenemos una pedazo de pantalla muy interesante con muchísima información, los kilómetros de la moto, el voltaje de la batería, la autonomía, pero además, si se fijan, tenemos por aquí unos mandos, ¿vale? Que tenemos para acceder a todas las cosas de la moto. No sé si lo llegan a ver porque la luz no me lo permite, pero bueno, podemos aquí acceder a todo lo que es el audio, es decir, podemos conectarlo al casco para ir escuchando música, o hablar por teléfono, escuchar la navegación o ver la navegación. Aquí tenemos lo que vimos antes para configurar las cosas que queremos que se vean en pantalla igual que antes. Los modos de conducción, que en este caso la mía trae cuatro modos de conducción, pero de serie vendría con tres nada más, ¿vale? Pero yo tengo el paquete Rally, que me desbloquea el 100% de la potencia y elimina todas las ayudas. Esto es como tener una moto de enduro de 105 caballos y 890 cc. Es una putísima locura y con esto fue con lo que me caí yo, aunque ya lo controlo bastante bien. Luego tendríamos el modo off-road, que sería pues para tierra, pero con ciertas ayudas para que no resbale tanto a la frenada y todo ese tipo de cosas y no te acelere demasiado. Es decir, no, si tú aceleras demasiado y la moto va a patinar, pues te corta el acelerador y lo mantiene a un nivel donde no te patina la moto. Esto sería exactamente lo mismo, pero en modo lluvia. Puedes acelerar todo lo que quieras, que si está el suelo mojado, la moto no va a seguir acelerando. Y aquí tendríamos lo mismo en modo carretera. No me lo sé exactamente, pero aproximadamente aquí está como a un 80% de su potencia. Aquí estará como a un 60 o algo así. Aquí aproximadamente también un 60 o 70. Y esto sería el 100% de la potencia y sin ningún tipo de ayudas. Después, ¿qué tendremos por aquí? Vale, pues el MTS y el MSR sería para cuando vas en una marcha muy alta y bajas de golpe, para que la rueda de atrás no se bloquee. Entre el motor y la rueda, pues hacen un cálculo y entonces la rueda no se bloquea. Después tendríamos ABS delante y detrás y ABS en curvas también, es decir, que
Si estoy completamente acostado, a la vez no me va a hacer ninguna cosa rara, puedo perfectamente frenar a tope y a la vez se va a funcionar perfectamente. Y después tenemos el Quick Shift, que podemos darle a la pata de cambio, arriba y para abajo, sin tener que pulsar el embrague, sin tener que apretar el embrague, a partir de 2000 revoluciones y, si no recuerdo mal, hasta 9500 o 10000 o algo así. También, de todas formas, esto se puede configurar y puedes decir dónde quieres que corte y todas esas cosas. Después tenemos aquí en opciones, bueno, los favoritos y las selecciones rápidas. Esto es para, en estos botones de aquí, pues tengo una selección rápida y así no tengo que estar entrando a los menús. Por ejemplo, si estoy en el menú de inicio, ¿vale? Y le doy aquí arriba, pues se me abre automáticamente la selección de modo de conducción. Y si lo doy al de abajo, pues se me abre automáticamente el tipo de ABS que quiero elegir. Bueno, no sé, la verdad es que no suelo hacer reviews porque no me gustan, o sea, no sé qué hablar en estos momentos. La moto, como les digo, bueno, tiene suspensión completamente regulable delante y detrás. Los niveles de regulación son increíbles. Puedes ponerla súper, súper suave, que nada más que te subas arriba baje muchísimo. Puedes configurarla para llevar con mucha carga. Puedes configurarla para, por ejemplo, en este terreno, que es off-road, pero es bastante llano, pues podrías ir a tope y no sentirías los saltos, o podrías ir en carretera y hacerte unas curvas y acostarte. De hecho, yo he arañado estas, no, pero unas alforjas que tenía antes, las rompí completamente por debajo porque me acosté muchísimo en una curva. Y bueno, esta es la moto. No sé, no conozco tanto la parte técnica, o no me la sé de memoria más bien. En su momento lo miré y elegí esta moto, o sea, eso también me ayudó a elegir esta moto. Pero lo que yo quiero que entiendan es que una BMW, que la he tenido una 800S, una BMW es una moto súper cómoda, es una moto para hacer muchos viajes y de vez en cuando meterte por tierra está bien, sobre todo para una persona alta. Pero para una persona de estatura baja o media, o para una persona de estatura alta que quiere un rendimiento increíble, esta es la moto. Es increíble, de verdad lo digo. No, o sea, no vale la pena nombrar cada cosa, simplemente diciendo que es completamente increíble y es la mejor trail de esta gama que hay. Ya he probado la Teneré, he probado las 800S, las 850, no he probado la Ducati, ¿vale? Pero aún así, simplemente por tener el depósito tan alto y esas cosas, pues ya a mí me deja de interesar. Si quieres una moto que sea 100% para el campo y 100% para la carretera, esta es tu moto. No es que sea 50-50, es que te da el 100% en la carretera y te da el 100% en el campo. Es una moto increíble. Aparte de eso, si ya le pones unos neumáticos como los míos, que son los Moto Z, estos son los Ralph Z, y luego tengo los Tractionator Desert, que son mucho más agresivos, pero estos neumáticos, como ven, son así tipo como redondeados, van muy bien en carretera y en tierra van increíbles, van súper, súper bien. Ahora, todo lo que brilla no es oro. ¿Qué cosas no me gustan de esta moto y que creo que es la parte negativa que tiene? Bueno, en primer lugar, si no la rebajas, es exageradamente alta. Es más alta que una BMW, más alta que una Teneré, más alta que una Ducati. Es de lo más alto que hay. Ojo, la versión R. Si tienes solamente la versión Adventure, que no es la R ni la Rally, o sea, no es para campo, pues la moto es una estatura bastante baja. De hecho, yo llegaba al suelo sin tener que rebajarla. Pero esta, la R y la Rally, que es todavía más alta que esta, son motos muy, muy altas. Entonces, eso es un punto negativo porque me tuve que gastar mucho dinero en el asiento rebajado y en las suspensiones. Otra cosa que no me gusta, y cuando lo escuché la primera vez en YouTube, pensaba que era una tontería: la tornillería de KTM es una porquería, una maldita basura. De hecho, como pueden ver ahí, le tengo puesto otro tornillo esperando a que la casa me dé el original, porque este tornillo se cayó simplemente con la vibración, ¿vale? El cubrecárter y estos plásticos de aquí, vamos a ver si se ve, vale, le faltan tornillos, ¿vale? Le faltan los tornillos de abajo, se cayeron, son una maldita basura. Y cuando estaba instalando esto de aquí, cuando estaba instalando los racks para poner las maletas, pues los tornillos que vienen ahí originalmente, que no son esos, esos son los que vienen con el rack, se rompieron la cabeza. Tuve que cortarlos y tuve que hacer un desastre para poder quitar esos tornillos, ¿vale? Son este tipo de tornillos de aquí, que son como de metal malo, parece metal del chino, son una puñetera basura. Eso, la verdad, que es una porquería. Y lo otro que no me gusta de esta moto es que, al tener el depósito por los dos lados, no te marca bien, o sea, te marca solamente la mitad del depósito. Es decir, en la pantalla, cuando te marca que está hasta arriba, te está marcando que tienes la mitad del depósito. Ya de ahí para arriba no te marca nada.
Es decir, cuando ahí te marca que está completo, sabes que te queda la mitad del depósito. También depende de si ahí tienes la moto inclinada por un lado o para otro, o estás en cuesta arriba o cuesta abajo, pues a veces también jode un poco el tema del depósito. Y bueno, nada más, no es un gran vídeo, simplemente quería hablarles un poco de mi moto. Si quieren saber algo más, mejor pregúntenme por Instagram y así les explico un poco mejor porque esto de hacer reviews no se me da bien. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.